Gracias por acompañarnos un año más en Irreverencias. Desde el año 2000, la Sala Constitucional resolvió impedir la utilización de la técnica de fertilización in vitro, conocida como FIV, F-I-V, en Costa Rica. Desde hace 16 años, quienes necesitaron utilizar esta técnica de reproducción como último recurso para atender la infertilidad, encontraron limitados sus derechos humanos. Dicho impedimento significó una condena al país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recientemente, la Sala Constitucional declaró, más bien derogó el decreto ejecutivo 39210 que permitía la fertilización in vitro, el cual planteaba una salida para atender la condena de la Corte, argumentando que esta materia debía de ser regulada mediante la Asamblea Legislativa. Para ayudarnos a comprender este polémico tema, hemos invitado al licenciado Huber May, especialista y defensor de derechos humanos. Muchas gracias, don Huber, por acompañarnos en Irreverencias. Muy amable, muchísimas gracias por la invitación. Estamos en vivo y puede llamarnos al 2511 1515 y también puede comunicarse mediante nuestra página de Irreverencias, Facebook Irreverencias. Gracias al Colegio de Periodistas de Costa Rica, hoy vamos a poder ver una parte de una entrevista que se le realizó a el jurista español Baltasar Garzón sobre el caso de fertilización in vitro en Costa Rica. El jurista español Garzón estuvo de visita en Costa Rica a raíz de la apertura del año judicial de la Corte Interamericana. Vamos a ver de inmediato la pregunta que se le formuló al jurista fue: ¿qué opina sobre la anulación del decreto ejecutivo que permitía la fertilización in vitro en Costa Rica? Veamos. Demuestra por parte de la Corte Constitucional, con todos mis respetos, una posición ultraconservadora que no obedece a una verdadera protección de derechos. Por otra parte, una vez que se decretó o se sentenció por la Corte Interamericana sobre el particular, directamente el Estado, pública de Costa Rica, tendría que haber aplicado, eliminar todas las restricciones y libremente se debería de desarrollar con una regulación médica, eso sí, es decir, lógicamente con los requisitos médicos y sanitarios que correspondan, pero nada más. Estamos de regreso en Irreverencias. Estamos hablando sobre la fertilización in vitro. Y para ello contamos con la participación del licenciado Huber May. Don Huber, ¿está usted de acuerdo en que esta materia de fertilización in vitro en Costa Rica debe regularse necesariamente por ley? ¿El decreto no era suficiente? Bueno, yo he discrepado totalmente de esta idea de que se requiere una ley o de que es necesario una ley. Le voy a decir una cosa, tal vez usted se va a sorprender de lo que yo le voy a decir. A mí me parece que bien interpretada la sentencia de la Corte Interamericana, el mecanismo más idóneo para reglamentar la técnica, porque estamos hablando de una reglamentación técnica, es el decreto. Ese es el mecanismo más idóneo, porque se trata, y eso fue lo que dijo la Corte Interamericana, que se debería regular los aspectos técnicos relacionados con la operatividad, la prestación del servicio, la intervención del profesional médico o de los profesionales. Y ese tipo de cosas no es usual regularlos por medio de una ley. Son asuntos muy operativos, tienen que ver con el desarrollo de la ciencia y de la técnica, y eso va variando. Precisamente el Ministerio de Salud en todo país, la Autoridad de Salud, tiene una cosa que se llama poder de policía en materia de salud, y este tema es un tema de salud. Y tiene
delegada una facultad, una autorización legal para establecer reglamentos que posibiliten la regulación de este tipo de detalles prácticos de implementación de asuntos técnicos. Entonces, yo le diría a usted que más bien la Corte Interamericana lo que dijo es que no debe ser por ley, bien interpretado el tema. Claro. ¿Qué afectación tiene esta decisión de la Corte para las personas en sus derechos humanos, principalmente para las parejas? Bueno, fíjese que yo he tenido la experiencia, porque ya tengo rato de estar en esto, de un contacto directo con los matrimonios, con las parejas que tienen este problema. Es sinceramente una dimensión y una afectación humana inmensa. Uno siente el dolor y los padecimientos que sufren ellos, los problemas que sufren por no poder tener hijos, por querer, desear tener una familia. Son cosas muy humanas, pero son cosas tuteladas por el ordenamiento jurídico y en el caso concreto por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y ellos no pueden recurrir a un medio científico, a una posibilidad que brinda la ciencia para resolver un problema humano y que se encuentra tutelado. Entonces, es un significado muy grande. Definitivamente en estos momentos una gran cantidad de parejas que son, tienen problemas de fertilidad, no pueden realizar esa aspiración humana y ese proyecto de vida. En la sociedad moderna, un 20%, una de cada cinco parejas tiene problemas de infertilidad, y de este porcentaje, de este 20%, un 15% solo por medio de la técnica FIP podría atender este problema. Entonces, no es un asunto de minorías, o si son minorías, son minorías muy significativas, digamos, las que están siendo afectadas por esta prohibición, que es una prohibición decretada por la Sala Constitucional. Haciéndole honor al nombre que lleva este programa, ¿verdad? Yo quisiera decir que el daño que se le ha causado a Costa Rica en su prestigio internacional por ser sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sede del Instituto de Derechos Humanos y por su prestigio adquirido a lo largo de su historia en materia de derechos humanos, es un daño más grande el que le ha causado a la Sala Cuarta con estas resoluciones que el que pudo haber causado algún dictador al prestigio de algún otro país. Algunas personas les he escuchado decir que tener un hijo o poderse reproducir no es un derecho humano y que es una aspiración. ¿Qué opina usted de esto? ¿Se está violentando un derecho humano al inhibirse a las personas de la utilización de la técnica de fertilización in vitro? Bueno, hay un derecho clarísimo, digamos, a la autonomía y a la autodeterminación de las personas. Y dentro de ese ámbito de privacidad que él reconoce el ordenamiento jurídico en aspectos, digamos, vitales y esenciales, se encuentra, digamos, esta facultad natural inherente al hombre de querer tener un hijo, de poder formar una familia. Tener un hijo está relacionado con el tema de la familia, y la familia es una institución jurídica que está en la Constitución Política, que está en los convenios internacionales de derechos humanos. Vea si es tan importante la familia en una sociedad, si es digamos, la consideración que tiene la sociedad sobre la familia es tan importante, que el derecho a formar una familia no se puede suspender ni siquiera bajo un estado de excepción, cuando la ley y la Constitución sí permitirían, por ejemplo, que esto que hacemos nosotros, que es ejercer un derecho a conversar, sí pueda suspenderse bajo un estado de sitio o de excepción. Es algo natural y es efectivamente un derecho humano. Este derecho humano hoy en día está también conectado con un conjunto de derechos sexuales y reproductivos, sobre todo de la mujer. Ya hay algunas convenciones internacionales que hacen referencia a este tema de la autonomía, la autodeterminación que tienen las mujeres para tomar libremente decisiones en el campo, digamos, de la reproducción. La conclusión a la que hay que llegar es que efectivamente es un derecho que está íntimamente conectado con temas vitales y que se integra a los derechos humanos en ese escenario, ¿verdad? Aún persiste, porque lo he visto ahora haciendo investigación sobre el tema para el programa, la preocupación de algunas personas, y no sé si subyace incluso en la derogación del decreto por parte de los magistrados, la preocupación por la protección de la vida
en este caso, de los óvulos fecundados, es correcto. Sí, sí. Bueno, eso es una discusión. Yo en ese campo, digamos, soy muy respetuoso siempre con disenso del sector que mantiene la tesis de que un óvulo fecundado es un embrión. Eso no se sostiene a nivel internacional en la época moderna, en la sociedad moderna. Eso es una especie de posición muy conservadora y muy anacrónica. Y otros institutos que no vienen al caso, digamos, discutir porque no están planteados, pero otros institutos como, por ejemplo, digamos, el aborto terapéutico, que está reconocido y se permite, nuestro código penal se permite, ¿verdad?, ante el peligro de que la madre muera, recurrir al aborto terapéutico. Ese tipo de regulaciones no serían posibles bajo la idea de que un óvulo fecundado es una persona humana, que es el concepto que sostienen estos señores en una visión muy, muy conservadora, ¿verdad? Bajo esa idea, algunos mecanismos de planificación familiar no se podrían utilizar, por ejemplo, el DIU, eso sería, digamos, estaría en contradicción con este mecanismo de que se utiliza para la planificación, no se podría utilizar. Entonces, también científicamente, y esto fue una idea que acogió la Corte Interamericana cuando discutió este tema, la Corte estableció que en verdad la protección a la vida humana casi que inicia cuando el óvulo fecundado se implanta en el útero. Y se acogió la Corte a la idea de que no hay vida sin madre, no hay vida sin útero. Es decir, que la vida humana no puede existir al margen de la madre, porque la madre le proporciona componentes químicos y de otra naturaleza, que son todos los nutrientes. Todos los nutrientes y programas genéticos, claro, para que pueda, digamos, evolucionar. Entonces hay un tercer componente. De manera que un óvulo fecundado no es persona. Y desde el punto de vista jurídico, cuando se emitió la norma que hace referencia a la vida, se entendía que se estaba protegiendo a la persona. Eso fue en el año 1888 y en esa época no se discutía de embriones o de óvulos fecundados. De lo que se discutía era de eliminar la pena de muerte. Por supuesto. Estamos en vivo, acompáñenos con sus preguntas y con sus observaciones en el tema de fertilización in vitro en nuestro país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Costa Rica aplicar inmediatamente, así lo dijo, la fertilización in vitro a 6 parejas que demandaron por segunda vez al Estado. Dígame, don Huber, ¿ha acatado Costa Rica esta medida cautelar? Bueno, estamos en un proceso de negociación y de conversación con el gobierno. La semana pasada tuvimos una reunión en casa presidencial con Cancillería. Yo soy el representante legal de estas 6 parejas y estamos viendo a ver si es factible, digamos, hacer la técnica. Debo decir que existe la mayor buena voluntad de parte del gobierno y de la Cancillería para colaborar en esto. Y estamos en este momento en un diagnóstico médico. Hay profesionales incorporados al Colegio de Médicos, especialistas en medicina reproductiva que nos están colaborando y ayudando. Estamos trabajando en un diagnóstico médico actualizado de la situación de infertilidad de estas parejas para ver si es posible efectivamente ponerla en práctica. La idea del gobierno es ponerla en práctica y me parece que ellos están dispuestos a ponerla en práctica si se pudiera, inclusive al margen de esta resolución de la Sala Constitucional, porque es una medida cautelar y se supone que Costa Rica, y la palabra Costa Rica incluye también a cualquier juez, debe cumplir con esa medida provisional. Vamos a ir a un corte, pero quisiera que cuando regresemos me aclare si al aplicar esa técnica a estas parejas o a estas mujeres estaría en riesgo el profesional o los profesionales que lo hagan de que se les sancione por estar haciendo un delito. Claro. Vamos a una pausa y estamos en breve de regreso en Irreverencias. Es una contradicción, ¿no?, que estemos en San José de Costa Rica, en la capital de los derechos humanos, porque se acoge a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además es una Corte de Derechos Humanos la más progresista del mundo, que ha sido ejemplo y sigue siendo ejemplo
como un verdadero paradigma para todas las demás cortes de derechos humanos del mundo y que se confronte desde una posición netamente política ultraconservadora que escenifica más un atavismo religioso, pseudo-religioso que otra cosa y que, insisto, somete a decisiones políticas de mayoría lo que es algo universal emanado de la propia esencia del ser humano y desde luego de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Convención de Derechos Humanos del Pacto de San José. Por tanto, el discurso que se está sosteniendo y que se está manteniendo esconde esa animadversión hacia los derechos de la mujer a poder engendrar libremente con su pareja o con quien ella desea hacerlo una nueva vida. Poner dificultades a ese mecanismo es totalmente una locura. Que fíjese que ni siquiera estamos hablando de el aborto o algo de esto que puede generar más polémica. Es lo contrario, es absurdo, es de locos. Pero lo cierto que se está produciendo y yo creo que cuanto antes cese esa situación será una realidad en la que realmente se esté defendiendo los derechos humanos. Estamos de regreso en Irreverencias. Estamos conversando sobre la fertilización in vitro en Costa Rica. Llámenos, comparta con nosotros sus opiniones, sus preguntas sobre este polémico tema. Puede llamarnos al 2511-1515 y también puede comunicarse mediante nuestra página de Facebook Irreverencias. Antes de ir al corte, le consultaba a usted algunos profesionales médicos que tendrían que ser los que apliquen la técnica a estas parejas que se le ordenó a Costa Rica permitirle la aplicación de la técnica, estarían incurriendo en un delito. ¿Qué ley se les aplicaría? ¿Cómo se les sancionaría si lo hicieran? Sí, bueno, prohibición expresa en verdad no existe. Esta tesis de la Sala Cuarta de que se requiere una ley como requisito de autorización para ejercer un derecho fundamental o un derecho humano es algo que se había superado hace mucho tiempo. El nacimiento de la Sala Cuarta está en relación directa con un avance en ese tema de hacer de la Constitución y de los derechos fundamentales derechos ejercitables directamente, sin necesidad de la mediación de una ley. Ahora la Sala, digamos, revive este muerto del pasado para sostener esta tesis conservadora. Efectivamente, no existiría, digamos, una prohibición legal. Fíjese lo siguiente, los ciudadanos podemos ejercer nuestros derechos y nuestras libertades al amparo del principio general de libertad, que dice que todo lo que no esté prohibido está permitido. Y para prohibir algo, solo por ley se puede hacer. Aquí el asunto está más bien invertido. Entre el año 1995 y el año 2000, nacieron 15 costarricenses al amparo de la práctica de la técnica de fertilización in vitro en nuestro país, sin que existiese una ley y sin que existiese un reglamento. ¿Bajo qué principio jurídico? Bajo el principio jurídico de que se puede hacer todo lo que no esté prohibido. Claro, la Corte y el señor Garzón tienen mucha razón y en eso estamos totalmente de acuerdo en que tienen que haber reglamentaciones de tipo técnico, ¿verdad? Y disposiciones para reglamentar lo operativo. Eso fue precisamente lo que se hizo por medio del decreto. El Poder Ejecutivo emitió un decreto que vino a reglamentar lo que podían hacer los médicos y un conjunto, digamos, de requisitos. Pero eso también, digamos, ya está dado en un nivel básico actualmente por medio de las reglamentaciones que tiene el Colegio de Médicos y los distintos colegios profesionales y los deberes éticos y deóntricos que existen, ¿verdad? Y también hay regulaciones bastante grandes, diría yo, por parte de la Ley General de la Salud. La Ley General de la Salud establece un conjunto de disposiciones que son aplicables a esta técnica. De manera que no existe prohibición expresa. La única prohibición que existía en términos exactos, precisos, fue la sentencia de la Sala Cuarta, que derogó, que anuló los decretos.
pero hay que entender que esa sentencia de la Sala Cuarta vino a ser, digámoslo así, revocada por medio de la sentencia de la Corte Interamericana. Pues el juicio ante la Corte fue, en lo fundamental, una discusión sobre la inconstitucionalidad y la anticonvencionalidad de la sentencia de la Sala Cuarta. Entonces, en mi opinión, efectivamente, no existe ninguna prohibición. Claro, yo creo que los profesionales, si nos van a colaborar y si es posible poner en práctica la medida cautelar, es decir, aplicar la técnica a estas parejas, necesitarían alguna autorización por parte del Ministerio de Salud. A mí me parece que eso sería una, digamos, pues alguna gestión que hay que hacer como para cubrirse también las espaldas, ¿verdad? Claro. ¿Cómo interpreta usted esa expresión del jurista Garzón que acabamos de ver, que dice él que es una artimaña de la Sala Constitucional la anulación de este decreto? ¿A qué se refiere él con una artimaña? ¿Qué es lo que en el fondo está privando en esta anulación? Sí, es que me parece que la Sala Cuarta se agarra de un argumento ya superado, de un concepto que ningún constitucionalista serio sostendría en esta época, de una idea que contradice toda la teoría de los derechos humanos y toda la teoría y la legislación internacional del derecho internacional de los derechos humanos. Claro, para alguien que no sepa, como son asuntos tan especializados, digamos, si lo dice la Sala Cuarta, es un criterio de autoridad, aunque sea una barrabasada, digamos, lo que está diciendo. Me parece que a eso se refiere el señor Garzón, con justa razón. Es decir, yo hace 30 años no he escuchado a nadie sostener esa tesis. Nos está escribiendo don Manuel Delgado. Don Manuel, muchas gracias por acompañarnos en Irreverencias. Y por favor, quien está viéndonos, usted, anímese, llámenos, haga sus preguntas y sus comentarios. Don Manuel dice que el invitado es un excelente hombre, es muy destacado y que lo felicita por estar en el programa. Muchas gracias. Me uno muy a la amable felicitación y también al agradecimiento por acompañarnos en este programa. ¿Cuál será el siguiente paso que usted y sus representados emprenderán en la defensa de sus derechos humanos? Bueno, nosotros tenemos una solicitud ante la Corte Interamericana que está conociendo este tema en una fase de ejecución y fiscalización de la sentencia. La misma Sala Cuarta ha reconocido que Costa Rica tiene que cumplir con esa sentencia, solo que dicen que es por medio de los diputados, pero reconocen que tiene que cumplirse. Y nosotros hemos solicitado a la Corte que interprete que este decreto es una medida de cumplimiento y que debe estar vigente por mientras se emite, digamos, una ley. Esa es la última petición que hicimos. La Corte está reunida en estos días del 15 de febrero. La Corte Interamericana. La Corte Interamericana está conociendo este tema y esperamos que emita alguna resolución. Debo decir que el día de hoy a las 5 de la tarde yo envié un documento a la Corte Interamericana con motivo del segundo juicio que tengo ante la Corte, en donde estoy solicitando también una medida provisional emitida ahora por la Corte, ya no por la Comisión Interamericana. Una medida provisional en el mismo sentido, en el sentido de que se paralicen los efectos de la sentencia de la Sala Cuarta y se permita que el decreto se mantenga vigente, que es un decreto técnico, y de esa manera se pueda cumplir. Es que el problema es que no podemos seguir violando los derechos humanos en atención a la idea de que no existe una ley, o sea, que se haga una ley, pero que por mientras los derechos humanos puedan ejercitarse, ¿verdad? Es una cosa como al revés, es como yo le comentaba. Si no hubiese una ley de radio y televisión, eso significaría que nosotros no podemos estar aquí hablando. Es un absurdo lo que dice la Sala Cuarta. No, nosotros podemos estar aquí hablando porque es un derecho humano, la libertad de expresión. Y si el legislador quiere regular esto, que lo regule. Pero que lo regule cuando le dé la gana y como quiera. Pero mientras, nosotros podemos ejercer el derecho. Claro. Don Enrique Fernández dice que ¿a dónde van los costos a dar a la Caja Costarricense del Seguro Social por asumir este compromiso? Sí, le tengo que aclarar, don Huber, que nos quedan unos segundos apenas ya de programa. ¿Es un costo? Los costos, digamos, no son tantos, eso sí ha exagerado, y en primer lugar la Caja brindará el servicio de acuerdo con sus posibilidades. Ese es el espíritu de la sentencia. Creo que en el nivel privado va a atender esto de mejor manera para muchas parejas. Queremos darle las gracias a don Huber. Muy amable, de verdad fue muy valiosa su aporte en nuestro programa y principalmente a ustedes que nos acompañan en Irreverencias. Irreverencias les desea éxito, bienestar y un Estado laico en este 2016 que estamos iniciando
nuevamente con nuestro programa. Le invitamos a quedarse en Canal UCR TV Consentido.